500, 500, izquierda, fondo, fondo, izquierda, fondo, fondo, y 200. Ni en los mejores sueños hubiese imaginado algo así. Los que nos gusta el rally sabemos la tradición, la calidad que tiene el rally argentino y bueno, me voy muy contento también porque al equipo le fue bien, creo que eso también es muy importante. Pudimos pelear mucho con el Ale, al final tuve él un par de problemas, pero bueno, la carrera estuvo hermosa, seguimos aprendiendo un montón, caminos totalmente distintos a lo que nosotros estamos acostumbrados generalmente. Así que nada, me voy muy contento y muy satisfecho con el resultado. Estamos muy contentos, estamos dando paso firme en pos de lo que estamos buscando, que es el campeonato, ¿no? Así que contento, buenos puntos en las dos etapas y bueno, los puntos de la carrera que son importantísimos. Muy contento, emocionado. Acá yo soy de Mar del Plata, así que cerca de casa supuestamente y en el rally Mar y Sierra también, que es donde uno se hizo, así que bueno, haciendo un sacrificio grande, pero contento. Realmente estamos muy contentos. Ayer creíamos que perdíamos la carrera, pero bueno, hoy salimos con otro auto gracias al equipo 4-8, realmente formidable los chicos, me dieron un auto de punta a punta. Un comienzo de año excelente, no podemos pedir más. La verdad que arrancamos con el pie derecho y esperemos que podamos seguir así todo el campeonato, ¿no? ¿Disfrutaste cuánto la carrera? No, la verdad que la pudimos disfrutar. El día sábado lo disfrutamos mucho, estaba mandando bien. Y hoy creo que los últimos dos tramos, cuando salí ganando la carrera, creo que no se disfrutan mucho porque salí esperando en que termine y poder llegar. Pero no, la verdad que fue una carrera muy linda, muy rápida, unos caminos hermosos. La verdad que estuvo muy bueno. Contento, una carrera que me gustaba y esperamos correrla desde que la anunciaron. Así que contento y contento por el resultado y sumar buenos puntos para el campeonato y haber andado en unos caminos que nos divierten. La verdad hemos tenido fin de semana bueno, el auto muy bien y con esas conversiones que hace para la senior veníamos todos muy justitos de tiempo, pero no hemos cometido errores y eso es lo que suma, auto nuevo y sin cometer errores, con mi copiloto Pepe impecable como siempre, así que estamos muy contentos.